Y cuando creíamos que estábamos realmente conectados en la cúspide de nuestra capacidad, la tecnología nos aisló. Te mordieron, ¿verdad? No, esto es otra cosa. Para evitar la propagación. Según el más reciente corte de la Secretaría de Salud, en México ya son 4.220 personas fallecidas a causa de COVID-19. De estas, 294 ocurrieron en las últimas 24 horas. Pues eso, que la planificación realmente se esté divulgando y obviamente pues la contramedida de la información es decir que es falso. Únicamente el tiempo dirá si es así o no. Lo que hay que hacer es esperar y observar, ¿verdad? ¿Viste el video que te mandé? Sí, qué feo cómo nos controlan. ¿Quién sabe hasta cuándo pueda verte? Yo sé, pero por lo menos nos podemos ver así. Mm-hmm.